Viene el Barça, el mejor entrenador y los mejores jugadores. Para mí es el mejor equipo que hay en la actualidad en nuestro deporte. Antonio Vadillo no pot deixar-ho més clar. Si hi ha un rival complicat, és el Barça. I el partit davant els Blaugrana arriba, a més, en una de les setmanes més complicades de la temporada. Y si a mí me diesen a elegir, no jugaría contra el Barça ahora. Pero es lo que nos toca, ¿no? Y bendita locura, porque todo esto no está ocurriendo porque estamos en Champions, porque tenemos competiciones vivas de por medio. El Barça només ha perdut un partit. És líder i el Mallorca Palma Futsal és segon a la classificació. Evidentemente, una de las oportunidades que tenemos de estar ahí cerca al Barça pasa por ganar mañana, porque eso hace de que la distancia del Barça sea más corta y lo tengamos a tiro. Però Vadillo ho avisa. Podemos engañarnos, pero mañana nos van a mostrar la realidad. El Barça está por encima de todos, muy por encima, y va a ser muy difícil competirle al Barça 30 partidos. El Barça és un rival complicat, però el Palma també, tot i les baixes de Gordillo, Barrón i Tomàs. A nivell deportiu sí que estem en una bona dinàmica, l'equip té molt bones sensacions, l'equip se sent poderós. I el Palma Futsal intentarà aprofitar aquest bon estat de forma perquè els 3 punts quedin a Son Moix. El partit davant el Barça el podreu seguir demà a les 7 de l'hora baixa al web de B3.